Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Recordarles que este día damos inicio a nuestra tercera semana, que corresponde a sección 3 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Quisiera saber si me escuchan. ¿Me pueden decir, por favor? Sí, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, gracias, mi amado, me agradezco. Muy bien, miren, como siempre voy a compartir nuestra aula virtual. Quiero llevarlos acá ya a lo que sería sección 3, que es donde ustedes deben ya de iniciar con las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Espero que ya hayan descargado el libro de Excel que les coloqué este día dentro del grupo de WhatsApp, para que ustedes lo puedan ir realizando. Les coloqué cuatro ejercicios. En algunos se encuentra la base de datos aparte, entonces les coloqué las hojas con el mismo color para que ustedes tomen como referencia. Igualmente, en la primera hoja se encuentra un poco la explicación de lo que van a hacer. Cualquier consulta, yo estoy a la orden dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. También mencionarles que creo que ya los libros corporativos ya se pusieron con ustedes para poderles explicar un poco de cómo va el proceso de seguimiento que se les da a cada uno de ustedes. Como siempre, cualquier consulta que ustedes tengan, háganle en el grupo. Ahí los libros corporativos los van a apoyar. De mi parte, como su docente, igual que sí estoy pendiente de ver las participaciones que ustedes tienen cada semana, ya que si alguien ha tenido algún inconveniente en poder empezar, cada clase está guardada. Y ustedes pueden ver las sesiones, ya sea dentro del aula virtual o desde el enlace que les enviaron desde el primer día, que ustedes ya pueden ingresar al aula virtual. En este correo pues van todos los enlaces para que ustedes ingresen. Muy bien, para sección número 3, acá el tema principal es subtotales, pero vamos a estar viendo solver, que es como un tema que a veces consideran que es un poco complicado, pero ya van a ver ustedes que no va a ser así. El día lunes iniciamos con el tema de solver. Creo que ese tema tiene dos sesiones, entonces vamos a estar trabajando el día lunes y martes. Pedirles el favor que no vayan a faltar el día lunes, ya que es, si usted falta el día lunes, el día martes se incorpora, vamos a seguir hablando del mismo tema y se me puede llegar a conseguir. Entonces, pedirles el favor que no me vayan a faltar. Como tema para lo que corresponde este día, vamos a estar trabajando subtotales. Muchos consideran que la forma tal vez más fácil de poder trabajar subtotales es por medio de lo que es la herramienta o el comando, ya que es como más práctico para poderlo trabajar. Yo este día quiero enseñárselos de los dos métodos que de mi parte lo conozco, ya sea que lo queramos trabajar por medio del comando o lo queramos trabajar como función. Muchos consideran que trabajarlo como función pues cuesta un poco más o es, bueno, no cuesta, sino que es como hay que realizar trabajo adicional para poderlo hacer. Pero puede suceder que necesitemos subtotales y no tocar esa tabla. A veces la información que vamos colocando en la tabla es tal vez semanal, es mensual, y necesitamos llegar a tener un orden para que el subtotal se pueda crear bien, si no podemos llegar a tener dificultades en la forma de poderlo visualizar, y al final para eso se crea el subtotal, para que nosotros tengamos dentro de la tabla lo que son agrupaciones que nos ayudan a totalizar eso que nosotros requerimos. Igualmente se encuentra nuestro foro de pregunta para nuestra clase número 11. La pregunta de este día dice, ¿qué son los subtotales y en qué nos ayuda a trabajar en Excel? Espero que ustedes puedan contestar y que puedan ir participando.
en cada uno de los foros. Tienen ahora el fin de semana para poderse poner al día, para los que todavía no han finalizado sección 2, los que todavía no han iniciado con sección 1, que lo puedan hacer y que así pues se pongan al día con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual y que deben de cumplir, ya que deben de tener el 80% como mínimo para las actividades dentro de lo que es el aula, como también las clases síncronas. Nuevamente vuelvo a compartir mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que cuando escuchen su nombre puedan activar su micrófono, ya sea que me contesten activando su micrófono, ya sea por medio de lo que sería el chat o levantando su mano virtual. Permítanme que cerré. Permítanme que cerré acá por equivocación. Y ahorita lo abro. Acá está. Alba Margarita Torres. Presente. Gracias, muy amable. Brenda Estefanía Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Elías Alberto Guevara. Gracias, Elías. Geisel Elizabeth Zúñiga. Presente. Gracias, muy amable. Ileana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Escucha. Sí, gracias. Okay. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias, muy amable. Verónica Elizabeth Rivera. Presente. Gracias. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. ¿Alguien que se ha incorporado en este momento y que no escuchó su nombre? Buenas noches, yo me acabo de incorporar. César Gustavo, muy amable, gracias. En este Bueno. momento coloco su asistente, gracias. Muy bien, pues está entonces. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Nuevamente, comentarles, estamos iniciando este día sección 3. Vamos a ver el contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Se recuerdan que el día de ayer les mencionaba que iba a enseñarles cómo poder dividir textos. Sé que hemos estado aprendiendo a concatenar, o sea, unión en este caso de textos, pero a veces queremos hacer lo contrario, poderlos dividir. Hay diferentes formas en las cuales podemos hacerlo. Si el tiempo nos llegara a alcanzar, quiero explicarles también esa forma, así como el día de ayer les enseñaba, así como podemos eliminar todos aquellos valores que hemos duplicado. También una forma que podemos trabajar con Alt y en este caso Enter para poder agregar o repetir esa palabra que nosotros queremos dentro de lo que sería una celda. Recordarles que tenemos nuestro foro de participación como objetivo general de sesión.
conocer y manipular la función subtotales en casos prácticos mediante el procedimiento, en este caso, correspondiente. Subtotales de Excel, más control sobre tus cálculos. ¿Y por qué inicio con esa palabra? Estamos tratando de aprender a tener ese control no solamente de la creación de una tabla, que es lo que vienen viendo ustedes desde el inicio de lo que es Excel básico, de poderla cuadricular, de poder crear un buen formato, de poder colocar los valores correctos cuando son valores contables, cuando son valores numéricos, poder crear series, repeticiones. En este caso de serie que nosotros queremos, pero ahora necesitamos tener como un control sobre esos valores que tenemos dentro de esas celdas. Dice que las hojas de cálculo de Microsoft permiten crear tablas complejas y realizar distintos tipos de cálculos con ellas. Las funciones de Excel nos ayudan en muchas situaciones y rara vez les influye el diseño y el aspecto de tus tablas. ¿Quieres ocultar determinadas celdas para obtener una visión en este caso general? Si lo que quieres es que tus cálculos tengan en cuenta los filtros y excluyan los valores ocultos, la función subtotales resultará muy útil. Esta función combina muchas operaciones de cálculo. Quiero comentarles que para poder crear un subtotal normal como la mayoría lo conoce, lo que hace es que dentro de la tabla que nosotros tenemos, podemos ir creando lo que sería los subtotales, ya sea de una suma, de la función max, de la función min, de la función contar. Según la información que tengamos, así va a ser en este caso la función que requerimos para lo que es la información. Pero cuando trabajamos con subtotales en función, cambia la forma de poder saber qué es lo que requerimos, ya que ahí podemos incluir la parte de filtros. Ya ustedes conocen tres formas de poder trabajar filtro y en este caso nos va a ayudar filtros con la función de subtotales para poder obtener el resultado que nosotros queremos, porque solo colocando la función y sabiendo el valor numérico que corresponda a la función, y eso los voy a regresar atrás, ¿se recuerdan cuando vimos tablas de Excel? Dentro de tablas de Excel, Excel reconoce las funciones por medio de valores numéricos. Ya ustedes ya saben qué es hace el número 9, qué hace, por ejemplo, el número 1, qué hace el número 2. Entonces, cuando trabajamos subtotales, hay una tabla que no es que la debamos de aprender, porque al final ese cuadro aparece, pero sí tener en cuenta lo que vamos a necesitar para obtener ese resultado. ¿Para qué sirve la función subtotales de Excel? Especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, no necesitamos que se muestren todos los rangos. Cuando ocultamos filas y filtramos valores determinados para que no se muestren las tablas grandes, se puede comprender más fácilmente. De esta forma, solo quedan visibles los datos esenciales y esto facilita el trabajo. Sin embargo, los valores ocultos no se pierden, siguen formando parte del libro y, por tanto, las funciones recurrirán a ellas cuando realicen sus cálculos. Esto es una gran ventaja en este caso de Excel, cuando nosotros trabajamos en este caso lo que sería la función. Ahora bien, miren, quiero mostrarles esta tabla que es importante que reconozcamos. La función con un valor numérico, cuando nosotros queremos que se incluyan filas ocultas, y cuando nosotros queremos omitir las filas ocultas, acá respectivamente cuando trabajamos filtro. Porque yo puedo hacer la acción inmediata de poder ocultar, ya que tengo un comando para poderlo hacer. Pero acá lo que requiere es que al utilizar filtro, nosotros podamos saber
en qué momento vamos a utilizar la función. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la función suma, yo tengo dos formas, en este caso, de poderla utilizar. Utilizarla como número 9, que incluye filas ocultas, y utilizarla como 109, omitiendo las filas ocultas. Si yo tengo valores ocultos, sin, por ejemplo, sin filtro, pero yo necesito que realice la sumatoria, entonces yo recurro al valor 9. Pero si yo voy a crear un filtro y exactamente las celdas que se muestren, por ejemplo, de un tal producto, y eso es donde quiero que haga la sumatoria, entonces yo debo de colocar 109 para que omita todas aquellas que no correspondan a ese producto que esté no visible. Entonces, esta tabla es importante porque vamos reconociendo, son las mismas funciones, la diferencia, y estas funciones ustedes ya también las conocen muy bien, ya que para una tabla, en este caso de Excel, ellas aparecen en la sumatoria que nosotros hacemos de la última fila. Entonces, igualmente acá para la parte de subtotales, nosotros podemos utilizar. Me voy a ir en este momento ya a lo que sería mi primer ejercicio. Como siempre, es importante que nosotros conozcamos la parte de la teoría para que podamos entender ya lo que vamos a hacer acá como ejercicio. Fíjense acá, miren, yo tengo este cuadro en el cual tengo información hasta la fila número 32. Como siempre, es importante poder identificar de cada una de las columnas que tengo acá o de los datos, cuáles sería primordial poder tener la información como subtotal. O sea, cuál sería la relevancia a la cual yo le voy a dar para obtener esos subtotales dentro de lo que sería este cuadro. Yo no lo puedo hacer como vendedor porque cada vendedor es un nombre diferente. Entonces me va a quedar como un desorden acá con la información que tengo. Si, por ejemplo, yo me voy a zona y está bien, puedo ordenar en este caso en un orden alfabético y automáticamente me va a aparecer solo los de Santa Ana, el grupo de Chalatenango, San Miguel. Pero si ustedes ven acá, se está efectuando un pago. O sea, voy a ir a buscar primero. Eso es lo que a mí me ha funcionado y por eso se lo explico de esa manera. Al final, necesitamos valores numéricos para que pueda sumar. Acá tenemos dos columnas de valores numéricos. Pero la columna G lo que representa es un número o un dato de la remesa de la persona. Pero si nosotros nos vamos a la columna C, que representa pago, ahí sí hay contabilidad, que en este caso es dinero. Entonces, si estamos efectuando pagos, acá lo importante serían los bancos para poder tomar de referencia, por ejemplo, cuánto es que se hizo de pago de números de remesa con los vendedores del banco tal. Perdón, pero no puedo pronunciarlo, pero ustedes lo están observando acá. Entonces, vamos a aprender a hacer la acción primero de ordenar. Lo primero, y eso se lo deben de grabar, lo primero que usted debe de hacer no es crear el subtotal. El primer paso que usted tiene que hacer es ordenar la columna a la que va a hacer relevancia en el subtotal. Y entonces, ya que decidí que lo voy a hacer con bancos, en la pestaña de datos que tengo acá, voy a bajar este cuadro porque si no me va a estar ahorita. En la pestaña que tengo acá de datos, en el grupo ordenar y filtrar, nosotros tenemos tres comandos: el ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, pero acá, mire, si yo lo hago con estos comandos que se encuentra acá o con el comando
de ordenar de la A a la Z, lo va a hacer para la primera columna, que en este caso sería A, por llevar el orden de columna. Entonces, porque yo no lo quiero hacer por vendedor, sino que por la columna F, que es banco, yo puedo seleccionarlo, pero siempre Excel tira como un error que no se ha realizado la selección de todo. Entonces, eso tampoco no me funciona para que me tire error, mejor lo voy a hacer bien. Me voy a posicionar acá y este comando es el que nos ayuda, porque al darle un clic acá, yo quiero que se den cuenta que me aparece acá para que yo pueda crear y ordenar en este caso niveles. Espero que ustedes puedan trabajar con órdenes de nivel, pero ya que yo necesito el orden en banco, yo voy a posicionar que el orden de columna que necesito en este momento, solamente eso, lo demás no, lo demás como se encuentra o como vaya en este caso a ordenarse cuando yo ordene el banco. Pero mi prioridad en este momento es banco. Pudo haber sido en este caso zona, pero yo lo voy a hacer con banco. Entonces ordeno de la A a la Z y cuando yo dé aceptar, quiero que vean que automáticamente ya se ordenó banco. Primer paso, revisar en este caso la información, darle prioridad de dónde va a depender el subtotal que nosotros vamos a crear. Paso número dos, ordenar los datos. Ordenar los datos que corresponda a la columna que ya hemos decidido. Y ya que hemos ordenado, tercer paso, debemos de saber de dónde va a depender lo que nosotros vamos a crear como subtotal. ¿Y qué es lo que hemos ordenado? Banco. Y entonces, él va a ser mi prioridad para que se vaya colocando en este caso la información que quiero. Permítame. Eduardo, permítame, Carlos. Ahorita les coloco su asistencia, si no después se me invita. Aquí, Eduardo. Gracias, ya se encuentra acá su asistencia. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, me voy a posicionar acá y siempre en la pestaña de datos, yo me voy a ir para esquemas, que es el grupo que voy a utilizar. Acá, en lo que nos aparece, agrupar, en este caso es agrupar, y tenemos el comando de subtotal, que es el que vamos a utilizar en este momento. ¿Y por qué el grupo se llama, en este caso, esquemas? Porque al final, dentro del subtotal, siempre se crean esquemas. Según las veces de anidación que nosotros creemos dentro de esta tabla, se va a ir creando una agrupación o un agrupar de esquemas. Por ejemplo, para lo que voy a trabajar en este momento, yo lo voy a tener que tener tres. El que me va a dar el total general, el que me va a mostrar la tabla completa con el subtotal creado y la que me va a dar solamente los subtotales de cada uno de los bancos. Y por cada anidación que vaya creando, se va a ir creando una agrupación adicional de esquemas. Entonces, así es como vamos contando los esquemas que nosotros podemos crear. Recordarles también que nosotros podemos agrupar y crear esquemas sin la necesidad de crear subtotales. Pero en este momento lo que vamos a hacer es subtotales. Entonces, yéndome para acá, le voy a dar clic acá en subtotales y veamos la ventana que se abre. Número uno. Para cada cambio en lo que les acabo de mencionar como tercer punto que debemos de tomar en cuenta es que yo lo estoy haciendo para banco. Entonces, la referencia tiene que ser acá, banco. Y acá aparecen las funciones que yo voy a utilizar. Voy a utilizar lo que sería una suma, un recuento, o un promedio, o un max, o un min, según la información que usted tenga acá
Así puedo utilizar todas las que se encuentran acá, de apariencia típica, de apariencia estándar, contar en este caso números, pero yo lo voy a hacer con suma. Y acá, siempre en agregar subtotal A, siempre va a ser referencia a la última columna, cuando la última columna que tenga valor numérico. Recuérdense que Excel viene de derecha a izquierda. Y entonces él revisa que la columna G tiene, en este caso, valores numéricos, entonces acá va a quedar el chequecito. Eso es lo que aparece automático. Pero yo le voy a decir que no, que yo no lo quiero con un número de referencia. Si no, le puede salir doble. Yo le voy a decir que lo quiero como pago. Y entonces voy a dar clic acá en la opción de pago, porque esos son mis valores contables. Abajo tengo reemplazar subtotales actuales. Si yo llegara a crear una anidación, es ahí el momento en que yo pueda quitar el chequecito. Y también tengo la opción de resumen debajo de los datos. Si yo no quiero un resumen, o sea, un total, yo puedo igualmente quitar el chequecito. Y también puedo crear saltos de página entre grupos. En este caso, yo no tengo agrupaciones acá de lo que son tablas, entonces tampoco no voy a utilizar, y si ustedes ven, tampoco no está marcado. Ya que tengo acá las opciones, vean que también mi ventana en la parte de abajo está la opción de aceptar, que aparece automáticamente activa, opción de cancelar, porque me recordé que tenía que ir a ordenar y no había ordenado, me detuve a ver la información y me di cuenta que no había ordenado, entonces acá todavía es momento que pueda ir a cancelar. Y tercero, quitar todos. Quiere decir que si usted quiere nuevamente tener su tabla sin subtotales, puede nuevamente regresar acá y darle la opción de quitar todo. Ya que tengo acá la opción, voy a dar cancelar en este momento. Y le voy a dar una sugerencia que tuve que habérsela dado antes de haber ordenado. Si vamos a crear un orden de una tabla que se creó tal vez en un mes, y entonces esta información usted la requiere, tal vez en su momento tenerla sin orden, pero en este momento sí requiere tener la ordenada para crear los subtotales. Yo les recomiendo, ya lo había hecho acá, de crear una copia y crear una hoja llamada, se creará en esta hoja de subtotales de la tabla tal, para que así, si nuestro jefe viene y dice, pero mira, ya quitaste los subtotales, pero yo quiero volver a ver la información exactamente como las fechas que había, y usted ya no puede retroceder, el orden ya no puede retroceder y que vuelva nuevamente a estar como estaba, sino que eso se va a mantener el orden. Entonces usted mejor crea una copia. Si al final usted solamente lo hace por respaldo, clic derecho, ocultar la hoja a la única persona que le va a servir es a usted, entonces oculte. Pero si es el caso de que va a crear un subtotal dentro de la tabla, ya ordenada acá, ya no podemos realizar la acción porque no me va a determinar. Ya di hacia atrás y ese orden así se va a mantener. Entonces, ahora sí, miren, me voy a ir nuevamente acá a la opción de subtotales. Nuevamente, vuelvo a darle que necesito banco, quito el chequecito acá, le digo que sea para pago y ahora sí le voy a dar aceptar. Me han aparecido tres esquemas que son importantes acá. El uno que me va a mostrar solamente el total general que tengo de pago, porque yo se lo pedí, tengo el chequecito. Tengo esquema 2 que me muestra solamente los totales de cada uno de los bancos representados en esta tabla, los cuales yo necesitaba saber cuál ha sido el pago total que se ha hecho en cada uno de estos bancos con el número de remesas de nuestros vendedores. Y puedo tener igualmente mi tabla completa, en donde se ha creado acá en cada una de filas, en este caso diferentes, los totales que corresponden al orden que yo di a los bancos. Y si ustedes ven acá, miren, nosotros estamos visualizando.
Otra forma en la cual nosotros podemos visualizar la tabla, pueda suceder que yo solamente necesite estar viendo los vendedores que corresponden a este banco. Yo no quiero estar viendo, solamente quiero, perdón, quiero estar viendo los totales de los otros bancos, pero para este esquema, yo puedo también trabajarlo a pie. A pie quiere decir que yo, dándole clic en la opción de más, me va a mostrar la información que se encuentra dentro de la tabla. Dándole clic en más, yo puedo solamente, si ustedes ven, acá hay dos que no he colocado. Y pueda suceder que ustedes necesiten ver estos o volverlos nuevamente a ocultar. No hay ningún problema. Usted lo puede trabajar con las opciones que nosotros tenemos acá. Pero usted tiene el derecho de poder solamente ver la información que corresponde al total de la suma que hemos hecho de cada banco, poder ver el total general y poder observar la tabla completa, incluyendo acá lo que serían los subtotales que hemos creado. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Quedado Hola. claro. Gracias. Para los demás. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, todo claro. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Catherine. Muy bien, miren, esto es en su forma de poder, en este caso, tener lo que sería un subtotal dentro de lo que es la tabla. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos crear anidaciones dentro de la tabla? Nuevamente voy a volver a realizar, ya acá ya tengo un orden, voy a crear subtotales. Nuevamente, miren, lo voy a hacer referencia al banco, voy a crear una suma de pago. Y acá nuevamente voy a dar aceptar, la misma acción que acabo de tener ahí. Pero ¿qué pasa si ahora me están pidiendo de los valores que tengo acá, cuál ha sido el valor máximo, o sea, el pago mayor que se ha pagado? Estando acá, me voy a ir siempre a lo que es el grupo de esquema, voy a dar clic en subtotales y si ustedes ven, ya hago acá referencia, miren, del banco, la función que estoy utilizando en este momento que corresponde a pago. Ahora lo único que voy a hacer es cambiar la función que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar la función max. ¿Qué debo de hacer en este momento? Solamente venirme acá y que no reemplace. Si, por ejemplo, usted quiere ir a ver solamente a Max, usted deja ese chequecito ahí y da a aceptar. Y entonces va a reemplazar el subtotal al actual, que ahora sería con la función Max. Pero si usted quiere mantener la suma que acaba de hacer y usted quiere crear otro subtotal dentro del subtotal creado, que a esto se le llama anidación, lo que debemos de hacer es colocar la función y dar el chequecito y darle a aceptar. Y quiero que vean que, como les había comentado, ya tengo en este caso lo que es la cuarta, el cuarto esquema, en el cual ahora, si quiero ver solamente las funciones en su total, tengo el valor máximo que se ha pagado en el primer banco que me aparece en el orden, el valor máximo que se aparece para el segundo banco va a ir en orden de la última acción que hice, en este caso que sería max y total, max y total. Si por ejemplo, miren, yo quiero crear otra anidación, vamos a crear acá una más, y quiero crear, por ejemplo, la función min para poder saber el mínimo que se ha pagado, nuevamente realizo esta acción y voy a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ya tengo pago, ya está quitado el chequecito y solo con eso lo que va a estar haciendo es no reemplazándome, sino que
colocándose y agregándose tanto para un esquema adicional como una fila, si la quieren tomar en cuenta de esta manera, colocando del banco al cual estamos haciendo referencia, cuál ha sido el mínimo, cuál ha sido el máximo y cuál es su total de los valores que tenemos acá. Igualmente podemos ver solamente el valor que representa a mínimo, el valor que representa a máximo y el total en este caso general. En cada uno de los esquemas que nosotros vayamos visualizando, vean acá solamente totales. Y abajo siempre va a hacer referencia nuevamente a las funciones adicionales que hemos colocado. Esquema número 3, ya aparece la anidación. Esquema número 4, ya aparece la tercera anidación que yo estoy creando. Y esquema número 5, yo puedo observar nuevamente toda la información. Si usted lo ha hecho de la forma como le acabo de explicar, en ningún momento se va a agregar información que corresponda al vendedor, producto, zona, fecha y número de remesa cuando tenemos esquema de esta manera. Si usted se equivoca y le llega a aparecer información en estas columnas o en estas filas que en este momento se encuentran vacías, es porque usted tal vez no ordenó, que podría ser como la primera acción en la cual me está tirando de todo lo que tengo ahí. Si hay dos de uno, y ahí me va a aparecer. Si hay tres de uno, ahí va a aparecer. Pero al final no me está dando lo que necesito. Debe de aparecerle en esta manera. En su forma de esquema 5, ahí sí. Le va a aparecer toda la información, las filas adicionales con las funciones que hemos utilizado en cada una de ellas. ¿Le queda claro? ¿Queda claro o tienen alguna consulta? Hola. No, claro. Gracias. Gracias, Sí, Brenda. está claro. Gracias, muy amable. Veo que ahorita tenemos 14 participantes. No sé quién se me acaba de agregar para colocarlo en la asistencia. ¿Me podrían decir? ¿Quién se acaba de incorporar? Muy bien, continúo entonces acá. Fíjense acá, miren, he tratado de poder explicarles esta noche diferentes opciones en las cuales podemos incluir la parte de lo que son sus totales. Los invito igual a que puedan visualizar el video que se encuentra dentro del aula virtual. Allí la docente ya los tiene ordenados. Recordarles que ellas ya los tienen ordenados, pero cuando ustedes descarguen la plantilla que se encuentra ahí, deben primero ordenar, porque si no, les va a aparecer de una forma desordenada la acción. Ya les voy a explicar qué es lo que sucede cuando nosotros no ordenamos y realizamos de una sola vez la parte de lo que son los subtotales. Yo tengo acá los nombres, materias, total de veces cursadas y las notas y notas finales de cada uno de ellos. Si ustedes ven acá, ya tengo el orden por tiempo y mi prioridad ahora van a ser acá las materias.
para saber cuántas veces estas materias han sido cursadas por los alumnos. Entonces acá tenemos historia, tenemos inglés, tenemos lengua, matemática, el proyecto, ajá, tecnología, bueno, aquí están todos. Ya ordené, ya saben ustedes cómo realicé en este caso el paso. Ahora bien, miren, ya que tenemos acá el orden y lo que requiero, vamos a ir a leer acá esta información que he colocado acá. Dice que para sacar el subtotal tiene que tener ordenadas las materias, ya lo hice. Después necesito la sumatoria del total de veces cursadas. A veces ya para la parte de subtotales, nuestros compañeros, después de haber creado la tabla, pueden colocarnos según recuadro qué es lo que necesitan que nosotros hagamos. Pueden mandarle ya el libro completo con todo lo que van a requerir, en este caso de subtotales sobre las tablas creadas. Y entonces acá necesitan la sumatoria del total, en este caso de los ejercicios. Ahora bien, me voy a ir acá para esquema, subtotales. ¿Qué debería de colocar en este caso como para cada cambio en? ¿Qué debería de ir ahí? Acá les coloco acá todos los meses encabezados. ¿Qué tendría que ir ahí para cada cambio en? Les pregunto. Ajá, ¿qué tendría que ir ahí? ¿Qué tendría que colocar ahí? ¿Lo dejo como nombre? Ajá, ¿alguien que me responda? ¿Qué tendría que colocar? Materia. Ajá. Muy bien. Y acá, miren, porque me está pidiendo en este caso la suma de las veces que se ha cursado, voy a dejar acá suma para tomar en este caso como referencia. Y al quitar el chequecito acá, entonces me voy a ir a total de veces cursadas. Si ustedes ven, nuevamente me había tomado en cuenta la última columna que tenía valores numéricos. Entonces, yo necesito quitar el chequecito acá, colocarlo en total veces cursadas. En este caso, lo puedo dejar de esta manera en este momento. Y al darle a aceptar, quiero que puedan ustedes observar que si me voy a lo que es la opción de esquema 2, me está arrojando el total que corresponde a cada una de las materias. Y además de esto, yo puedo ir evaluando acá, con el nombre en este caso del estudiante, las veces que han sido cursadas solamente, que han sido cursadas dos veces o que han sido cursadas en este caso. Puedo también obtener el total general. Esto hace referencia y esto en la parte de docencia, ya sea en este caso en institutos, en colegios, en universidades, pues se utiliza mucho para poder tener en general y saber los estudiantes que llevan la materia, en este caso dos veces o que la llevan en segunda. Entonces acá ustedes pueden observar que igualmente se cumple lo que serían los tres esquemas con los que nosotros vamos a partir para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, esta es otra forma con otro tipo de valores en los cuales nosotros podemos obtener y poder crear subtotales en él. Ahora bien, miren, voy a hacer algo acá y me voy a ir, por ejemplo, a este ejercicio que ya lo habíamos realizado. ¿Qué pasa si yo me enfoco a lo que requiero, que en este caso sería pagos, y entonces
Si yo me voy para esquema acá y le doy subtotales, fíjense lo que voy a hacer. Siempre le voy a decir que lo quiero para banco, que quiero suma y que en este caso quiero pago. Al realizar esto que estoy haciendo en este momento, se está creando subtotales, que eso no vamos a decir lo contrario. Nosotros estamos creando los subtotales, pero cuando yo no he realizado el orden para poderlo ver de una mejor manera, para verlo de una mejor manera, entonces va a suceder, voy a dar a aceptar. Siempre tengo esquema número uno, este me va a tirar siempre el total, pero si por ejemplo, miren, me voy al número dos, recuerdan que en mi ejercicio anterior se mostraba un orden, pero quiero que se den cuenta que acá me está tirando totales de total, total de cada banco, porque al final eso es lo que yo quiero, pero al no tener un orden, vean que me lo repite en la mayoría, en este caso, de la columna banco. Y si yo me voy a esquema número 3, que era donde yo podía tener las agrupaciones del banco en conjunto con la información que corresponde a mi tabla, se miraba de una forma mejor. Pero acá, por hacer referencia a banco y por no haberlo ordenado, quiero que se den cuenta que por cada vez que él encuentra un banco, me va arrastrando. Disculpen, pero muy bien. Entonces, quiero que vean que esto es lo que sucede. Se va a crear, pero al final no cumple el objetivo que queremos. No cumple esa relevancia que nosotros necesitamos en esa tabla, sino que lo va a hacer de esta manera, en donde lo único tal vez que puedo observar bien es el total general. Entonces, eso sucede cuando nosotros no ordenamos y pensamos que de una sola vez debemos de crear lo que sería el subtotal dentro de la tabla, sino que primero ya a ustedes ya les di los pasos que debemos de seguir. Me voy a ir para el último ejercicio. Espero que me quede tiempo. Acá está. Fíjense acá, miren, yo tengo esta tabla en la cual yo tengo nombre, apellido, departamento, cargo, delegación y en este caso el sueldo. Voy a crear acá, déjenme para poder crear acá la cuadrícula. Le vamos a colocar acá un color. Muy si, por ejemplo, yo creo la función suma, por ejemplo, de todos estos valores, estoy obteniendo acá el resultado. O sea, este total, te puedo sacarlo acá con autosum. Ahí está. Pero yo lo quiero utilizar la función subtotal. ¿Qué hice con la información que tengo acá? Mi prioridad quiero que sea el departamento para poder saber en este caso cuánto es el sueldo que se está pagando por cada uno de los departamentos. Acá cambia todo, miren, porque
En su momento también podemos ir a ordenar cargos y acá es donde se vuelve como dinámica porque yo le puedo decir a él, yo puedo en este caso crear el ordenado porque no va a depender el subtotal que voy a tener acá de lo que es la tabla, no se va a incluir adentro, sino que yo lo tengo ahora afuera. Entonces, ya teniendo ordenados los departamentos, yo puedo venir y, por ejemplo, miren, acá me aparece administración, si yo quisiera crearlo. Teniéndolo ordenado, yo puedo crear el subtotal, pero ¿qué va a pasar acá? Voy a igualar, voy a crear en este caso subtotales y en la tabla que les acabo de enseñar en la presentación, que correspondía a valores del 1 al 9, perdón, del 1 al 11, quiero que también ahora ustedes observen que se encuentra acá y que igualmente cumple los mismos valores que yo les enseñaba, cuándo va a representar con celdas ocultas y cuándo que representa en este caso con lo que sería en los totales con las celdas aún así que estén ocultas. Entonces, ya que tenemos acá esta información, yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero sum. ¿Qué valor representa sum? El número 9. Voy a dar lo que sería mi separación con punto y coma. Y, por ejemplo, si yo quisiera administración y lo quiero hacer de esa manera como se encuentra acá, entonces lo único que voy a hacer es seleccionar exactamente estos cuatro. Y acá me está tirando, en este caso, el subtotal que estoy creando. Esto siempre lo va a generar porque estoy trabajando con dos funciones. Acá, perdón, la selección que he hecho ha sido mínima y entonces acá el error que me tira Excel es que por qué no seleccioné todo. Pero quiero que se den cuenta que yo puedo crear el subtotal exactamente de la sumatoria de ellos. Pero así debo de ir nuevamente a seleccionar el rango de la otra suma que voy a hacer y de la otra suma que quiero hacer y de la otra suma que quiero hacer. Entonces, no me ayuda. No me ayuda a poderlo realizar de esa manera. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera? Voy a seleccionar todo acá y voy a dar a aceptar. Muy bien. Tengo la comparación de los 2.000 y lo estoy haciendo con 9. Ya usé, creo que ya más o menos saben lo que voy a trabajar ahorita. Me voy a ir para dato y una de las opciones que nosotros tenemos es crear filtros de él, pero acá trabajé con 9. Entonces, el orden lo tengo en departamentos y acá le voy a decir que quiero, por ejemplo, administración. Y quiero que por favor observe que acá yo tengo, en este caso, el total de la sumatoria, que yo también puedo tener con el comando subtotal. Y en este caso acá, lo que sería el subtotal. Quiero comercial. Ah, perdón, ahí no se me va. Ah, lo voy a colocar acá arriba porque si no se van a estar moviendo. Por ejemplo, quiero comercial. Ahí está. Esto es lo que va a hacer y lo que puede llegar en este caso a variar para que nosotros, si no lo queremos trabajar dentro de lo que sería nuestra tabla, un subtotal, podemos crearlo como función y así obtener en este caso siempre el resultado de la sumatoria, por ejemplo, para este ejemplo que tengo acá de departamento. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar? ¿O tienen alguna pregunta? Todo entendido. Gracias, gracias, Catherine. Y si ustedes quisieran
complicarse un poco más y poderle dar un poco más de movimiento a esta información y que sea como más rápida y que yo pueda, por ejemplo, utilizar más de una función, nosotros podemos crear acá, miren, un filtro. Por ejemplo, yo he creado, perdón, una validación. Yo he creado en esta validación, voy a volver a colocar acá. Yo he creado acá en esta validación que tengo, miren, la función suma, yo quiero contar, quiero promedio, quiero máximo, porque son las funciones que puedo utilizar para este ejercicio. Pero acá yo necesito la función de subtotales, que es la que me va a ayudar a poder ir creando y generando, en este caso, la información que quiero con toda esta información. Pero además de eso, que cada vez que yo diga, quiero la función promedio, que me aparezca. Quiero la función contar, que me aparezca. Quiero la función, por ejemplo, max, que me aparezca. La función que deben ustedes utilizar acá es la función siadguidado. Y lo voy a llevar a lo que han estado en Excel intermedio. El siadguidado podemos también anidarlo con otras funciones. Y en ella podemos utilizar la función, en este caso, de subtotal. Voy a hacer solamente uno, que sería la función suma. Acá tendría que anidar todas las funciones. Si ustedes quieren hacerlo, igualmente ustedes lo pueden hacer. Con gusto yo les paso este libro, si quieren también trabajarlo con anidación. Pero por tiempo, yo lo voy a trabajar acá solamente con suma para que ustedes vean cómo poder crear. Lo mismo que voy a hacer ahorita, solamente con la función si subtotal, con una anidación, es lo que van a ir creando para todos, o sea, para toda la información de las funciones que quieran utilizar. Entonces acá lo único que voy a hacer es igualar, colocar la función, en este caso sí. Mi celda de mi prueba lógica va a ser esta que se encuentra acá, que sería en este caso A19. Ella necesito que sea igual a suma, que es la función que en este caso yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué le voy a decir a él? Le voy a decir que sea subtotales. Acá me van a aparecer los valores. Voy a ir a utilizar en este caso suma, que va a ser el número 9. Y acá, miren, al colocar en este caso punto y coma, voy a hacer referencia a qué celda. ¿Cuáles consideran ustedes acá que son las que debo de seleccionar para obtener el resultado que quiero? Voy a hacer referencia a todo esto, miren, que se encuentra acá. Exactamente desde A2, en este caso, hasta F15. Y voy a volverlo en este caso absoluta para que me ayude cuando yo vaya colocando, en este caso, la información no se mueva y él vaya exactamente a darme la sumatoria de lo que yo necesito acá. Voy a cerrar en este caso acá mi paréntesis. Voy a decir que sí acá, porque había creado acá su total y necesitaba cerrar el otro paréntesis. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, bueno, acá ya no me va a tomar porque recordarles que debo de ir creando lo que sería la información completa de cada uno de ellos para así poder obtener resultados. Por ejemplo, si nosotros de esta suma o del sueldo que nosotros tenemos acá queremos ir sacando de lo que sería suma, contar, max, min, así como lo hicimos en anidación, igualmente lo podemos ir trabajando acá con lo que hace referencia a nuestra información. Lo importante acá es que ya ustedes ya saben dos formas en este caso de poderlo utilizar. Esta, utilizando solamente e ir cambiando lo que sería el elemento que usted necesita como función,
en el valor numérico, respetando siempre el orden que nos da, o poderlo trabajar según, en este caso, si queremos trabajar con filtro, ya ustedes ya saben las dos opciones que nos permite la función subtotal. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Dejo de compartir en este momento. Recordarles que tenemos la pregunta del foro de discusión número 11, que son los subtotales y en qué nos ayuda a trabajar en Excel. Espero que el fin de semana ustedes se puedan poner al día con las actividades que se encuentran en el aula virtual. Esto ha sido todo para la clase de este día. Pasen todos feliz noche y feliz fin de semana para todos. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Buenas noches.